Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo estoy muy bien. Vamos a hablar un poco de la actualidad de DC Comics, ¿no? De Warner. Porque aparecieron selfies, aparecieron logos, aparecieron un montón de cosas, ¿no? Pero yo primero quiero hacer esto, dejar recalcado, Superman Legacy se va a hacer, se está haciendo, y la competencia no se queda atrás, Marvel. Primero hay que aceptar de una vez por todas, hay que dejarlo ir. Como dijo Joe Manganiello, Deathstroke, en una entrevista hace poco, hay que dejarlo ir. El Snyderverse, estoy hablando del Snyderverse. No se nos tiene que caer los anillos a nadie por decir que efectivamente el Snyderverse al día de hoy está muerto. No va a volver. Tuvimos una trilogía espectacular. Tuvimos unos actores increíbles. Que cuando uno compara los actores de ahora, lo vuelvo a decir y lo dije mil veces. El cast de James Gunn es un cast barato y de actores desconocidos. Pero tiene algo positivo. Tiene algo positivo. Y es que James Gunn le gana a Marvel con algo nuevo, algo fresco, un grupo nuevo, grupos de superhéroes, sí, aunque esta Superman Legacy parezca un grupo, parezca, no sé, es un universo entero el que está creando James Gunn, efectivamente, y en esta película hay muchos. Entonces, cuando uno habla de la reinvención o el relanzamiento de Marvel, bueno, James Gunn tiene un punto a favor porque fue el que pegó primero. Efectivamente, James Gunn presenta un cast más allá del slate. Presenta un cast ganándole de mano a Marvel. Lo que pasa es que Marvel, ahora este 14 de febrero, presentó a los cuatro fantásticos con logo, con trajes y con un cast. Más allá de Deadpool. Entonces, lo que tuvo que pasar era que era obvio. James Gunn tenía que hacer un movimiento sobre DC. Pero el movimiento, una vez más, está ejecutado cuestionablemente, de una forma muy rústica, por no decir de una forma muy de mierda, muy básica, muy bruta, muy torpe. La respuesta a los cuatro fantásticos, con cast, con Pedro Pascal, ¿te gusta o no? Yo no me parece un actor súper rutilante Pedro Pascal, pero vos le pones a alguien en una foto a Pedro Pascal y te dice, sí, yo a este tipo lo vi en varias cosas. Pedro Pascal para mí actúa de Pedro Pascal siempre en todo lo que hace, no importa. Apreciaciones aparte. Cast y más cast y poco contenido. Quizás parafraseando un poco lo que hizo que las declaraciones de Hamill, del actor de Flecha Verde, fue también una llamada de atención que pegó. Pero ¿por qué te digo? O sea, que necesita mostrar contenido ya. Sí, se estrena en el 2025, estamos en el 2024 y necesita un puto contenido. Necesita hypear ya, pero con algo real, no con actores. De vuelta, actores baratos, que no conoce nadie, que quizás la rompen en la película, pero totalmente y ojalá sea el despegue para todos estos actores como lo fue para Henry Cavill. ¿Cuál es el tema acá? Es que en Henry Cavill, en Man of Steel, estaba solamente Henry Cavill, como un desconocido. Vamos a decir la verdad. Sí, tuvo un par de series, igual que el Corenswet y todos. Yo creo que Nate Fillion es el que en más películas estuvo junto con el actor de Lex Luthor. Pero no se compara ni de puta madre con lo que era Man of Steel. Buah,
No los voy a nombrar porque ustedes ya saben. O sea, hay que tener huevos, para decir que estás hypeado con el cast de Superman Legacy. No cabe. No cabe por ningún lado el hype por este, por estos casts. No cabe. Si sos fan de Marvel, te felicito. Porque sí podés tener hype. Podés tener hype por el pibe de Stranger Things. Que lo conoce, es más conocido que todos estos del cast de Superman Legacy. Podés tener hype por el tipo de The Bear. Una serie, que el que hace de la cosa, una serie que la rompió. Sí, es muy nuevo. Podés tener hype por Pascal y por la rubia esta que es una bomba. La rubia esta que es una bomba que está en un montón de películas y que seguramente la vio todo el mundo en algún lado. Esto... vamos al movimiento per se. Vamos al movimiento, a lo que pasó de verdad. Y el movimiento de James Gunn, que ya iba ganando 1-0, ahora está perdiendo como 4-0, justamente con los Cuatro Fantásticos. 4-1 está perdiendo, discúlpenme. ¿El movimiento qué es? Primero, antes de la selfie, dos fotos de contrabando de dos actrices que tuvieron que bajar la foto, seguramente recagadas a pedo por James Gunn y Peter Safran. Porque mostraron el logo. En el fondo estaba la mujer que supuestamente dice que es lectora. Vaya uno a leer lo que dice en ese cartelito de mierda. Ustedes se están dando cuenta, ¿no? Que sabemos cómo es el logo de Superman Legacy. Por unos cartelitos que están apoyados en la mesa de lectura. No hay un render oficial. Son dos cartelitos. Así deben ser los cartelitos. Puestos en una mesa. Sacados así de refilón con el celular así. Ay, la saqué. James Gunn no se dio cuenta. La subo. Se dan cuenta, ¿no? Y después lo tuvieron que dar de baja. Y para terminar el día, perdón, antes de todo eso, hubo una foto de la mujer en el set junto con el sidekick de Peacemaker. Muy barato todo está ahí, muy, muy barato, muy berreta como decimos en Argentina. Muy, muy low cost. Muy low cost todo. Acto seguido se sacan la selfie, ¿no? Está bien, todos muy sonrientes. Digan lo que quieran decir. Pero el hype, ¿dónde está? Sí, ya sabíamos. Ya sabíamos que eran los actores. Ya los conocemos los actores. Ya nos cansamos de hablar de los actores de Superman Legacy. Warner y James Gunn necesitan acción. Necesitan mostrar contenido de producción. Defendé todo lo que quieras, foca aplaudidora. Defendé todo lo que quieras a esta selfie. Defendé todo lo que quieras la producción, que es muy temprano. Todo lo que vos quieras. Te lo repito como por quinta vez. Los Cuatro Fantásticos te sacaron un póster con logo, con ropa, con actores. Una selfie. Un cartelito apoyado en una mesa. Un tipo saliendo en Twitter a hacer un video donde se ve la mano haciendo así, hace forma, no sé, hace así, 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 explicando una teoría de la que todo el mundo se está agarrando, de que esto es Kingdom Come a la inversa. También por ese logo. Una teoría que puede ser verdad como puede ser 100% sacada del ojete de ese influencer. Perdón, de esa persona en internet. Y así están las cosas. Hablar de vuelta de esto, yo no creo. Yo creo que ya el cansancio sobre la marca sigue. Sigue. Porque dentro del microclima este, vos vas a ver, de vuelta, vas a tener
a los que no asumen la realidad, que es que no existe más el Snyderverse y no va a haber más Snyderverse. El club del millón. Perdón, del billón. El club del billón. El club de los acosadores. Versus el club de los aplaudidores. De los que se la croman a todo lo que saque Warner. Porque esto ya es todo lo que saca Warner. No DC. Porque que te guste un cómic, el otro, está perfecto. Todos tenemos nuestros gustos sobre escritores y dibujantes de cómic en DC. Sí. Todo pertenece a Warner. Saquémoslo. Saquémoslo. Estamos hablando de las películas. Y aplaudir todo lo que pasa es un poco de ser corto, ¿no? De ser un poco chupapija. Andar chupándole la pija a todo lo que hagan. Cuando en realidad lo que tenés es nada. Fotos de actores. Movimiento Inteligente, sí. Fue presentar cast en un momento de debilidad de Marvel. Totalmente acertado James Gunn ahí. Yo creo que es un gran logro para él. Haber confirmado cast. Bueno, después se te quemaron todos los papeles. Intuyo que la presentación del logo oficial y traje con David Collinsworth, que ya lo vimos afeitado porque estaba todas fotos barbudo, con pelo largo, bueno, ya está luqueado, es inminente. Así que esperaremos noticias. Veremos un montón de debates de gente que vive en España conectada a través de StreamYard. Un montón. Se nos van a inundar las redes, YouTube. De debates sobre una fucking selfie y dos fotos robadas de un celular. Hasta acá el video de hoy, chicos. Leo sus comentarios. A favor, en contra. Un like ayuda, un dislike. No sé. Esto es YouTube libre. Libre pensamiento, libre sentimiento. Te invito a unirte al canal porque acá siempre vas a encontrar una opinión sincera. Nos vemos hasta la próxima. Acordate que hay directo este próximo domingo, los martes y los jueves. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.